Principios de Migración Precisa, parte 4. Qué bueno volver a encontrarnos y poder darle un redondeo, una conclusión a toda esta enseñanza que nos ha traído tanta edificación. En la última parte estuvimos compartiendo algunos de los beneficios que produce la migración y los vamos a repasar muy rápidamente. La presencia de Dios con esa nube que acompañaba y protegía al pueblo de Israel nos muestra esa protección de la migración. La herencia llevándonos al propósito. La libertad saliendo de Egipto y de Babilonia, rescatándonos Dios de esos sistemas incorrectos. El crecimiento y aún hasta el crecimiento numérico. La revelación, la palabra de los labios de Dios que es revelada a nosotros es un beneficio tremendo de la migración precisa, por supuesto. La impartición, como fue la impartición de Elías a Eliseo. La madurez, como el ciego que pudo tener vista y ver los propósitos de Dios ubicándose en Siloé. La abundancia. Los cuatro leprosos estaban llenos de agradecimiento por el poder de Dios sobre ellos que los llevó a una nueva estación en Dios. La alegría y el escapar de sistemas incorrectos. Hoy vamos a meternos muy de lleno en cuestiones mucho más precisas en cuanto a esa migración, los requerimientos necesarios para esa migración precisa. Requerimiento número uno. Jesús debe estar presente, por supuesto, es el protagonista, debe ser la piedra angular, el eje central de cualquier mudanza en Dios, de cualquier migración, peregrinaje, avance, progreso, el eje central debe ser Jesucristo. En la Pascua lo vemos como el cordero pascual. En Betesda su llegada fue central en esa migración. En la puerta de la Hermosa, el Templo de la Hermosa ocurrió una sanidad en el nombre de Jesús y fue el inicio de ese hombre eh, que era cojo para transitar una migración. En la columna de fuego también vimos moverse toda una nación y migrar toda una nación. Ahí lo vemos a Jesús. Él es esa columna de juego, fuego. Él es la roca que dio agua en el desierto. Él es la nube que protege a ese pueblo en medio de un ardiente calor del desierto. Jesús es el eje central de todo proceso migratorio en Dios. Migración es mudarse, cambiar, trans transicionar, avanzar, salir de cuestiones que quizás nos ataban a cuestiones religiosas o hasta casi mundanas, porque a veces la iglesia se ha en un punto secularizado, se ha llenado, no sé, de cuestiones solamente eh, sentimentales o religiosas o de liderazgo. Cuestiones que no revelan a Cristo o no revelan algo Cristo céntrico y no guían a la iglesia a una centralidad en madurez, en la palabra y en volvernos ese hijo corporativo preciso. De todo eso tenemos que ir migrando. Para migrar de manera precisa necesitamos ser libres. Y eliminar impedimentos. Hay obstáculos. Impedimentos que tenemos que sortear, superar, vencer para transicionar a un lugar preciso. ¿Qué es un impedimento? Es como una piedra, como un obstáculo, como algo que nos quiere impedir nuestro crecimiento espiritual necesario para beneficiarnos a nosotros y por ende beneficiar a otros. Dios le dijo a Abraham que él no solo sería bendecido, sino que él se convertiría en una bendición para bendecir a otros. Hay tipos de impedimentos, varios tipos de impedimentos diferentes y si sí, relacionados unos con otros. Impedimento número uno, por supuesto, Satanás. Número dos, el mundo. Tres, la carne. 4. creyentes guiados por la carne guiados por el mundo o guiados por Satanás 5. incrédulos aquellos que están en la carne aquellos que perseveran en cuestiones mundanas o satánicas incrédulos que no creen falsa iglesia o falsos hermanos también séptimo obsoleto mover de Dios y por último, sistemas impíos. Estos son algunos de los más destacados tipos de impedimentos o de obstáculos que podemos encontrar, que se nos pueden presentar alrededor de este camino de peregrinaje o migración hacia un lugar más preciso en este Kairos, en esta temporada en Dios. Tenemos que ser advertidos en relación a los obstáculos, a las cosas que vienen a bloquearnos o a impedir. Entonces, tenemos que tener una advertencia cuando hay obstáculos que se nos presentan. Si van a Mateo 18, 6 y 7, hay una advertencia tremenda. Dice cualquiera que causa que uno de estos pequeños que creen en mí peque, Sería mejor que se atare una piedra alrededor de su cuello y se arroje hundido en lo profundo del mar. Hay, del mundo a causa, hay de aquellos del mundo a causa de las ofensas, porque las ofensas vendrán, pero hay de aquel hombre por quien vienen las ofensas. Ojo con uno mismo convertirse en un impedimento o un obstáculo para que otros transiciones o migren en Dios. Hay aún pastores, líderes que se convierten en un obstáculo para que la iglesia o algún hermano transicione, avance, crezca en Dios. Ojo, Jesucristo murió por todos y dio su sangre. Preciosa en la cruz del Calvario, y Él siempre va a defender a sus hijos. Más allá del título, del liderazgo, del pastorado que alguien tenga, si hay alguien que causa un impedimento para crecer a un hermano en el reino de Dios, a una estación más precisa, a una migración, a, se está poniendo en un lugar muy peligroso porque se va a tener que enfrentar con Dios mismo. Dios cuida de los que Él ama. Dios no cuida solamente de un líder, de un pastor, de alguien que tiene un cierto título o un cierto un rango, una cierta carrera o una cierta antigüedad en el reino. No, Dios cuida de cada uno de sus hijos. Ojo, dice ahí Mateo capítulo 18, a aquellos que toquen especialmente a los más débiles, a los más pequeños. No solo está hablando de un cuidado de niños, sino también de niños espirituales o de gente en crecimiento, de gente con buenas intenciones que quiere crecer en el reino de Dios. Dios le dijo en un momento a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿Quién los ha hechizado? Y muchas veces es tremendo, pero desde los púlpitos hechiza a la gente, enseñando cuestiones que tienen que ver con carnalidades, con pensamientos humanos, con pensamientos mundanos, con ideas filosóficas incorrectas que no tienen nada que ver con la base fundamental, el corazón, el espíritu de las Escrituras. Entonces hay que tener muy cuida mucho cuidado con tocar a un hijo de Dios e impedirle de alguna manera deliberada el crecimiento a ese hijo de Dios. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes no quieren que ese hijo espiritual, entre comillas, o ese creyente crezca o muestre en su plenitud el don, el llamado que tiene, porque se sienten intimidados ellos? Ojo con impedir el crecimiento espiritual, ministerial, o el crecimiento en una estación precisa en Dios, porque Dios va a a tomar cartas en el asunto, Dios cuida a sus hijos. Dice Romanos 14:21, que debemos cuidarnos a veces hasta aún de lo que comemos y bebemos, no sea que lo que yo como o beba pueda ofender o causar estorbo a uno que es débil. Entonces, aunque en ese tiempo eh, Pablo decía, bueno, comemos de todo, no, no es comemos de todo, si allá lo que vamos a comer... Que se fue sacrificado a ídolos y a otro le causa ofensa, le causa que peque, que tenga malos pensamientos, que, que, que cause controversia o problemas. Recuerdan que hemos hablado también en otra enseñanza de que aún, aún creyendo Pablo que ahora en la gracia no hacía falta la circuncisión, cuando tomó a Timoteo para llevarlo a ciertas esferas y a ciertos Campos en ese envío apostólico primero lo circuncidó, porque le dijo: Hay algunos que no te van a recibir si no sos circuncidado. Entonces hay que tener mucho cuidado. No debemos hacer las cosas solamente por nuestra conciencia o por nuestro crecimiento o por nuestro bienestar. Hay que hacer a veces cosas también por el otro. Hay que pensar en el otro. Si lo que yo hago puede ofender a otro. Quizás yo no tenga problema la manera que hablo, la manera que me visto, la manera que me conduzco, pero si causa eso. Una forma de pecar o de ser débil en la fe o de apartarse en algún principio, algún hermano, me tengo que cuidar porque si creo que soy fuerte, si creo que estoy firme, entonces mi ocupación es cuidar al débil. Porque eso manda la palabra. Aquellos que son fuertes deben cuidar de los débiles. 1 Corintios 8:9 dice que esta libertad de ustedes no se convierta en una piedra de tropiezo para los que son débiles. Esa es otra palabra muy linda para definir un obstáculo. Es una piedra de tropiezo. Si tu conducta, tu manera de hablar, tu manera de tratar, tu manera de conducirte, tu manera de predicar, tu manera de servir, algo que haces puede causar un perjuicio o una piedra, un obstáculo, un impedimento para el crecimiento de un débil, ojo, porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Próximo, tenemos que tener una respuesta ante un impedimento. Acá está el asunto de la desconexión y de la disciplina. Primero vamos a hablar de la desconexión, de desconectarse. Dice Mateo 18, versículo 17. Y si alguno rechaza oír, celo a la iglesia. Y si él rechaza oír a una a la iglesia, el tal sea considerado un pagano o un recolector de impuestos. Romanos 16, 17 añade a este concepto que ahora vamos a explicar mejor. Ahora urjo a ustedes, hermanos, que observen a aquellos que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que fue aprendida y evítenlos. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con estos versículos porque Dios, la palabra Cristo y también nosotros como líderes espirituales tenemos que velar día y noche y vigilar día y noche por la unidad del cuerpo, por la plenitud, la salud del cuerpo, porque si hay algo que Cristo va a cuidar, es de su cuerpo. Por eso en la Santa Cena, Él dijo que algunos, por no discernir el cuerpo, por no entender, no comprender, no valorar, no aceptar el cuerpo, algunos son débiles y mueren. Entonces hay una advertencia muy importante que acá nos presenta, por un lado el Evangelio según San Mateo, y luego el apóstol Pablo eh, suma a eso en Romanos capítulo 16, porque lo que nos está hablando, por un lado, Mateo 18, 17, es que si esta persona que no quiere cambiar, rechaza huir se lo llevemos al hombre de dios lo presentemos en la iglesia al hombre establecido al anciano como le queramos llamar el pastor para que él se ocupe y si no se ha considerado como un pagano porque no haya una actitud de cambio de arrepentimiento y suma lo de Romanos 16, 17, hablando que estos causan divisiones o ofensas. Mucho cuidado con esto. Dios siempre va a velar por la unidad de una iglesia. Y si tenemos el corazón conforme al de Dios, en nosotros también debe haber una prioridad, una, eh, una, un ardor, un celo eh, impresionante, fuerte, un temor de Dios para cuidar de que no sea nada contaminada la unidad del cuerpo de Cristo, porque Él murió y entregó toda su vida en beneficio del cuerpo de Cristo, y Él va a defender. Que en el cuerpo de Cristo no haya chimerío, envidia, cuestiones de, de, de crítica o de murmuración, de queja que pueden estorbar la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Entonces, si hay esas actitudes que no hay cambio arrepentimiento, Romanos 16, 17, el apóstol Pablo dice: eviten a este tipo de personas que causan divisiones. La escritura entonces lo que está haciendo es claramente defendiendo el hecho de que nos separemos de las malas compañías. Está defendiendo, está levantando esta... Eh, nos está incitando en el buen sentido, impulsando a abandonar este cierto tipo de malas compañías, como el identifico con la mala compañía, no el hermano que, me, que un día me trató mal, no el hermano que no enseña lindo en la iglesia, no el hermano que no canta bien, no, me está identificando aquellos que causan algún tipo de división, se transforman en malas compañías que el apóstol Pablo nos manda a evitar. Evitémosla porque si no nos van a impedir un avance en la transición, un avance en el progreso de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria que Cristo quiere que llevemos adelante. Luego, Proverbios 24:1 dice que no envidiemos a los hombres malos ni deseemos estar con ellos. Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el hombre que no camina en el consejo de los impíos ni se para en la senda de los pecadores, ni se sienta en aquellos que desprecian. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, "Pero nosotros mandamos a ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se alejen de todo hermano que camina de manera desordenada y no de acuerdo a la tradición que ustedes habéis recibido de nosotros". No es una vez que nos, se nos insta, aconseja exhorta que se nos manda a dejar este tipo de alianzas con hermanos que nos pueden causar que nos debíamos de la fe. Hay que tener mucho cuidado. Segunda, Timoteo también va sobre la misma base y sobre el mismo principio. Hay algunos que son traidores. En esta versión nueva, King James dice que algunos que son como cabezaduras, altaneros, amantes del placer más que amantes de Dios y que tienen como una cierta vestidura de piedad o apariencia, forma de piedad, pero niegan con sus hechos el poder de la piedad de tales personas al Déjense. Me gusta que en inglés dice turn away, turn away. Todo lo que es turn es como girar, dar un vuelco, no solo alejarme, sino darle la espalda a ese tipo de malas compañías que apuntan hacia la división de la iglesia y, por supuesto, por ende, hacia el avance, el progreso, la migración precisa. Al punto tremendo y el punto más grave, y Dios nos libre de todo esto, verlo delante de nuestros ojos. Es lo que presenta primero Corintios 5, versículo 1 y 2, y también el versículo 5, que hay un punto en personas que no hay forma que cambien, que el apóstol Pablo dice a tales hay que entregárselos a Satanás. Dios quiera que no lleguemos a este punto en lo apostólico de tener que lidiar con ciertas personas que no hay forma que cambien hasta el punto de decir, toma Satanás, acá está esta persona. Los creyentes pueden transformarse en... Impedimentos para la migración precisa. Es terrible reconocer esto, pero es verdad. ¿Qué tipo de creyentes es la pregunta? Supuestos creyentes o supuestos hijos de Dios que pueden transformarse en piedras de tropiezo o una forma de impedimento u obstáculo en el progreso, no de sí mismo solamente, porque quizás él ya está perdido, sino de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de una casa de fe, del progreso de un hombre establecido. Creyentes hipócritas. Terrible. Creyentes entrometidos en la vida de otros, creyentes nicolaitas, creyentes que son divisivos. Esto voy un poquito atrás, cuando hablo de metidos, hasta en un punto en la iglesia primitiva hubo, se tuvo que establecer un consejo apostólico diciendo, como cierta regla, cierta instrucción, que aquellas mujeres que eran jóvenes se habían quedado viudas. Recuerden que en ese tiempo muchas mujeres eh, estaba, estaba, había a cuestiones por diferentes motivos hay mujeres que quedaban viudas se les aconsejaba a casarse eh, para que no se anden entrometiendo en la vida ni en las casas de otros en los problemas y en los asuntos de otros qué más creyentes rebeldes creyentes que muestran una actitud anticristo creyentes negligentes creyentes ceremoniales o religiosos y mensajeros erróneos que llevan un mensaje distorsionado de los principios de Dios tiene eh, hay como una eliminación o de, debe haber una eliminación de toda insensibilidad espiritual para volver a producir dentro del cuerpo de Cristo un temor a Dios necesitamos volver a provocar una iglesia que tema a Dios con todas sus fuerzas y se alinee nuevamente al propósito divino. El hombre natural no puede recibir las cosas de Dios, porque él es espiritualmente insensible. No tiene ningún concepto, ninguna intención de migración, y el hombre religioso tampoco. No tiene ninguna voluntad e intención deseo de emigrar, y a veces, como dijo Jesús de los fariseos, no solo no migran ellos, Sino que no dejan migrar a otros. No entran ustedes al reino y no dejan entrar a otros. Es terrible. Dios se va a ocupar en este tiempo de ese tipo de personas. Hay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeñitos. Y viene y está viniendo y ha venido y seguirá viniendo. En este tiempo de la iglesia, ese hay de Dios. Hay de aquellos que no permiten a. Eh, Hijos de Dios, avanzar en las cosas de Dios. La percepción determina la búsqueda. ¿Qué quiere decir de todo esto? Es tremendo. Me voy a detener un poquito en esto. La percepción determina la búsqueda. Hay gente que vemos que no busca un nivel mayor en Dios. No quieren una profundidad mayor en Dios. No quieren conocer a Dios en otras facetas. Hay gente que no quiere migrar hacia lo nuevo que Dios está hablando. Y muchas veces saben cuál es la razón. La percepción. No ven que hay algo nuevo en Dios cuando yo no veo no puedo transicionar no puedo migrar no puedo buscar no puedo avanzar aquel que no ve no ve algunos decimos uy por qué no cambia por qué no trasciende por qué no mejora por qué no progresa porque no ve y muchos no ven porque no quieren porque no quieren salir de su zona de comodidad porque no quieren salir de ese lugar que les da algún tipo de cierta eh, cierta Autosatisfacción o cierto sentido de seguridad o sentido de afirmación personal o de o que ayuda supuestamente a su autoestima o a su ego, como no quieren salir de todo eso porque sienten que pueden perder algo por transicionar, por avanzar, por pensar en, en los nuevos caminos de Dios hacia Sión. No hay ninguna búsqueda, pero no hay búsqueda porque no están viendo que en realidad Dios no está pidiendo y esperando que pierdan nada. Y si Dios quiere que pierdas algo es para ganar algo mejor, nunca es para ir hacia algo peor ni hacia una derrota. No podemos cambiar, no podemos movernos, mudarnos, transicionar y meternos en algo que no podemos ver antes. Primero lo tenemos que ver. La percepción va a determinar tu búsqueda. La percepción precede a nuestra búsqueda. El hombre rico, que estaba. Eh, el, el hombre rico, dijo la, dice la parábola, no puede atravesar el ojo de la aguja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su concentración, su corazón está puesto en las riquezas, porque ama sus riquezas. Porque es un hombre rico que no ha consagrado sus riquezas para Dios, no, ha, no es rico para con Dios, no busca que sus riquezas sirvan al reino de Dios. Entonces, está perdido porque pone su confianza en las riquezas. Luego, el próximo punto a considerar es una intervención sobrenatural para poder eliminar los obstáculos. Necesitamos... Muchas veces intervención sobrenatural. La intervención sobrenatural a menudo precede la migración precisa. Es como cuando se partió, este es un buen ejemplo, el Mar Rojo o el Jordán para que el pueblo atraviese. La única forma de que ese pueblo transicione, salir de Egipto hacia el desierto, salir del de desierto hacia la tierra prometida, ellos sí o sí necesitaron una intervención divina. Muchas veces para que vos transiciones necesitas una una intervención divina sobrenatural, también con la columna, con la nube, el hombre que vimos en el principio de esta enseñanza de principio de migración precisa, el hombre ahí en el estanque de Bethesda también necesitó una intervención divina. Hay algo muy importante que debemos considerar en todo este proceso migratorio en Dios. Y hacia ese nuevo punto vamos. Estamos terminando de hablar de la eliminación de los obstáculos. La eliminación de los obstáculos es parte del requerimiento. El requerimiento número uno es conocer a Jesús como centralidad en el proceso migratorio. El punto número dos es la eliminación de los obstáculos y ahora el punto número tres, que es ineludible considerarlo, es el punto de la unidad. Ese es el otro punto en este en estos requerimientos de esta migración precisa. Los principios de unidad es un requerimiento para la migración. Debe haber creencias similares, debemos creer las mismas cosas. Yo siempre hago el mismo énfasis, el otro día publicaba algo en Facebook referente a esto. Muchas veces el corazón hasta bien intencionado de muchos pastores y líderes, muchas veces o quizás hasta la mayoría de las veces, es una buena intención buscar y orar por la unidad de la iglesia, pero orar por una unidad o buscar una unidad en base a que a un asado, a tomar mate juntos, a hacer un campamento, a hacer un evento juntos, eso no es unidad solamente, debe haber una unidad de principios, una unidad basados en la misma verdad, en la misma palabra presente, ahí tiene sentido la unidad. Porque, ¿para qué nos unidos? ¿Para que nos vean en Facebook todos juntos? ¿Para que veas que nos amamos, que nos cuidamos, que nos llamamos por teléfonos en los cumpleaños? ¿Para qué la unidad? La, base, mejor, la mejor pregunta sería: ¿en base a qué? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Me preguntaría yo. ¿Un cumpleaños? Estar atentos a llorar con los que lloran y reír con los que ríen, está bárbaro, está perfecto, tiene que ver con los principios bíblicos. Pero debe unirnos más que nada que todos seamos guardadores de la verdad, buscadores de la verdad, estar en acuerdos en los principios, reunirnos juntos como un hombre corporativo, porque todos tenemos un mismo sentir, un mismo espíritu. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, habla en las cartas apostólicas de un mismo sentir, está hablando de estar unidos en un mismo espíritu, de una misma mentalidad. En la Reina Valera no se ve tanto eso, pero en esos versículos lo que vislumbra en esos versículos like-minded son en inglés hablaban de timoteo como un like-minded son tiene que ver con un hijo de la misma mentalidad del apóstol pablo que era su padre cuando lo traduce la reina valera habla de un hijo del mismo sentir no es una cuestión de sentimientos es una cuestión de unidad en la misma creencia en los mismos principios en la misma manera de hacer las cosas trayendo del estándar del cielo a la tierra una mente tenemos que ser con el hombre establecido. No podemos decir que seguimos a un hombre de Dios como nuestro Padre, como nuestra cobertura, como nuestro Apóstol, como nuestro Pastor, como le querramos decir y pensar diferente. Tenemos que estar unidos a esa mentalidad, a esa manera. No podemos decir estoy unido porque lo sirvo, porque soy Ujier, porque soy un líder de oración, porque todos los días oro por él, porque asisto a todos los cultos. No, no puedes estar unido de esa manera solamente. Esa es una forma casi hasta externa, diría yo, de unidad. Tu mayor evidencia si estás unido es si estás unido en una misma mente, en un mismo espíritu. Si pensás lo mismo, si tu búsqueda es la misma que la de él, si tu interés es el mismo que la de él, si tu celo, tu temor a Dios, tu amor a las cosas del reino es tan apasionado como el de él. Josué es un ejemplo de esto. Josué atravesó el Jordán junto con su pueblo, ¿no? estimó que él tenía un rango superior como algo a que aferrarse. Él también transicionó. Él también avanzó con el pueblo. Él también migró. David. Él también se esforzó en subir a Sion. No dijo suban ustedes y cuando estén allá avísenme, esfuércense ustedes, transicionen ustedes, migren ustedes. No, hubo una misma mentalidad con David y su ejército, con los hombres que él preparó. Todos unidos subieron. Debe haber un acuerdo con el líder, con el hombre establecido, con el pastor, con el apóstol, como le llames. Debe haber un acuerdo para todos juntos ascender a un lugar de migración, a un lugar Sion, a un lugar de fortaleza. Otro punto para apuntar hacia la unidad del cuerpo es el quebrantamiento corporativo. Cuando hablamos de quebrantamiento corporativo es sentir lo mismo. Necesitamos un pueblo que venza el orgullo y tener una actitud de humildad, quebrantados, rendidos, una compañía de creyentes humildes que acepten este cambio, esta transición y este arrepentimiento, el arrepentimiento no solo tiene que ver con dejar un pecado, el arrepentimiento tiene que ver con una mente que cambia por medio de sentir esa necesidad que es imperiosa de cambiar con un espíritu humilde y enseñable, un quebrantamiento corporativo. También para apuntar a la unidad, debemos provocar y hacer una realidad el hecho de morar juntos. Debe haber relaciones permanentes en una comunidad de pacto entre el hombre establecido y su cuerpo de hijos y entre los hijos en amor fraternal entre ellos, en un pacto de fidelidad, de lealtad, de morar juntos, de pasar tiempo juntos, de nutrirse unos a otros, de ayudar los fuertes a los débiles, etc. También debe haber una similitud de actividades, hacer las mismas cosas que Dios nos ha instruido a hacer juntos, caminando juntos. Otro punto muy importante dentro de los requerimientos en esta transición es que tiene que haber siempre, esto es clave, un hombre establecido arriba tuyo que haya migrado. No puedes migrar, transicionar si no hay... En tu autoridad espiritual, arriba tuyo también alguien que, esté, que haya migrado, que esté migrando, que siga migrando, que siga transicionando, progresando en las cosas de Dios. Vos, como, eh, for, como parte de una congregación, querés avanzar en lo nuevo que Dios tiene en la palabra presente, en los avances espirituales, y tenés un hombre establecido arriba de tu cabeza que sigue en cuestiones religiosas, en cuestiones mundanas, a través carnales, cuestiones de verdades. Precedentes, sino de verdades procedentes de Dios, verdades presentes, y siguen cuestiones media de artificios o legalismo, no vas a poder migrar ni avanzar porque no hay alguien que te ayude y te conduzca hacia ese progreso migratorio. Debe haber un Josué que te saque de. El desierto, a la tierra prometida, o un Moisés que te saque de la esclavitud hacia el desierto. Debe haber alguien, o un David, sobre todo un David, que te lleve y con él puedas formar parte de una compañía ungida para transicionar y llegar hasta la fortaleza de Sión. Y vos volverte un ejército fuerte. No, no podemos liderar al pueblo de Dios por un camino que no hayamos transitado nosotros, los líderes primero. El hombre establecido modela forma marca el curso de la transición. Ezequías inspiró la transformación en el pueblo, lo vemos en Segunda Crónicas capítulo 31. Es para estudiarlo, específicamente el versículo 1 del capítulo 31 de Segunda Crónicas, vemos cómo Ezequías inspiró esta transformación. El pueblo migró con su líder Bajo su liderazgo el pueblo cambió, bajo el liderazgo de Ezequiel el pueblo se volvió auto de manera autónoma, santo, consagrado, el pueblo ahora hizo lo que era, empezó a hacer lo que era correcto a los ojos de Dios, porque el espíritu del líder fue transferido al pueblo. También es imperativo que haya una gracia joyada, una gracia joyada, es la gracia del la compañía del segundo hombre, ese cuerpo de creyentes que apoyan al hombre establecido en el desarrollo de la visión. Es necesario una compañía del segundo hombre que esté transicionando en estos caminos de Dios. Joyada no era el hombre establecido, pero bajo su influencia el pueblo migró y lo vemos esto en 2 Crónicas 23, versículo 16 al 17. Entonces, Joyada hizo un pacto entre él mismo y el pueblo y el rey. Y ellos eran o debían ser el, el pueblo del Señor. Ese pacto hacia ser el pueblo de Dios estaba en el corazón de Joyada que todos ellos, él mismo, el pueblo y el rey, todos formen parte del pueblo de Dios. Segunda Crónicas 23 del 16 al 17. Dice que todo el pueblo fue al templo de Baal y lo derribó. Y ellos quebraron las piezas del altar, las imágenes y mataron al sacerdote de Baal delante de los altares. Cuando la obra, cuando la fuerza de la obra migra, entonces toda la iglesia migra. La fuerza de la obra, los que llevan adelante la obra, son los que forman parte del segundo hombre. Ellos llevan la visión, ellos ejecutan lo que hay como propósito en el corazón del hombre establecido o del líder. El liderazgo, el apoyo del liderazgo es vital para la migración corporativa y el segundo hombre en su lugar de segundo hombre, de apoyo, de servicio, es una forma de liderar, de llevar adelante, de ejecutar lo que hay en el corazón del hombre establecido. También otro requerimiento es fijarse, concentrarnos cuando hay un crecimiento, como dice Isaías 28, 20. Dice que la cama les quedó pequeña. Creció tanto que la cama le quedó pequeña. Esto es una metáfora de que a veces tenemos que transicionar y lamentablemente hasta a veces ha pasado a más de una persona, tener que dejar hasta un líder y transicionar y cambiar ese líder porque se da cuenta que no tiene un corazón paternal un corazón forjado en los principios establecidos para esta palabra presente y ese hombre establecido que está sub, que fue su autoridad por muchas décadas ahora se da cuenta que no lo va lleva a llevar como un David es un lugar de fortaleza un lugar de crecimiento porque es un líder que se quedó en el pasado se quedó estancado no quiere emigrar no quiere crecer no vuela nuevo de Dios entonces debe comprarse otra cama este símbolo de cama es un símbolo de intimidad que has crecido cuando tu hijo tiene dos años, le pones en una cuna hasta los dos años, un año y medio, pero después le compras una cama más grande porque no le dan ni las piernas donde entra. Y a veces, en la intimidad con el hombre establecido, esto es un símbolo de que tenemos que ir hacia un lugar diferente. Lamentablemente muchas veces hasta acá hay que desalinearse porque el migrar también nos hace cambiar las relaciones y ese de desalinearme a veces nos tenemos que desalinear de personas que no tienen el corazón de David para llevarnos a ese lugar de perfección, de sión en Dios porque están atados a cuestiones carismáticas, pentecostales o cuestiones de estaciones anteriores y no te llevan hacia lo apostólico nuevo en Dios. Entonces tenés que decirle lo bendigo, lo honro como David honró a Saúl pero me desapego, me busco. El padre que me está enseñando, el, el Pablo que me está engendrando en esta nueva estación y en este evangelio que se, estima, se me está revelando, a ese me añado, con ese hago pacto, a ese me alineo y sigo hacia adelante con lo que Dios me mostró, siempre y cuando todo esto lo haya dirigido Dios por el Espíritu Santo en mi corazón y no pone una idea mía o un consejo de hombres. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto. El próximo requerimiento y debemos entender que está la necesidad versus la opción. ¿Qué queremos decir con esto? Que la migración debe ser vista como una necesidad y no solo como una opción, lo hago, no lo hago, lo hago cuando tengo ganas, quizás puedo, cuando pueda, cuando tenga plata, no. Los cuatro leprosos reconocieron que si ellos no migraban, la muerte era algo seguro. El próximo requerimiento nos habla de un empoderamiento. Usted debe ser empoderado antes que la migración pueda ocurrir. Cuando Israel dejó Egipto, ellos de se fueron con recursos, fueron provistos. Jacob tuvo recursos antes de la migración, hay un empoderamiento. Aún el hombre en el estanque tuvo una cama, hay algún elemento que lo empoderó hay empoderamiento. También otro requerimiento para migrar es el deseo, el deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, de no perderse lo nuevo que Dios tiene para tu vida, de seguir y de cumplir con el llamamiento que Dios te dio, el llamamiento que Dios te dio se va a cumplir en su plenitud, en la estación precisa de Dios, en el Cairo nuevo porque es, si no es si acabó la gloria ha partido tu verdadero llamado, tu verdadero propósito en Dios, el sol de justicia amanecerá sobre tu llamado cuando te moves en ese kairos de Dios. Tiene que haber un deseo por agradar a Dios. Debe estar presente, ocurrir en tu vida. Dice el Salmo 113, tu pueblo serán voluntarios en el día de tu poder, en la belleza de tu santidad, desde el vientre de la mañana tú tienes el rocío de tu juventud. Nehemías dice que entonces nosotros edificamos el muro y todo el muro fue unido hasta su altura porque el pueblo tuvo una mente para trabajar. Hay una cuestión de deseo, de voluntad hacia edificar, hacia transicionar, hacia crecer en Dios, es tremendo. Espero que hayan sido muy bendecidos, muy edificados y sobre todo, lo que más espero, sobre todo de esta última enseñanza de principios de migración precisa, final, conclusión que estamos dando hoy, es lo que más espero que esto haya sido como un empuje alinearte en los propósitos de Dios en este Kairos, en nuestra nueva estación, que esto te haya servido no solo como una enseñanza teórica o teológica, sino que a través de la unción del Espíritu Santo, lo que quiero más que recibas en esta enseñanza es como un empuje de parte de Dios diciendo, es tiempo para ver, es tiempo para cambiar, es tiempo para transicionar, es tiempo para avanzar, aún a costa de que tienes que dejar muchas relaciones incorrectas o quizás muchas cosas que tienen que ver con el pasado y no con el presente, en cuestiones de relaciones, de pensamiento, de patrones mentales, de costumbres, de sistemas, de hábitos. No sé de cuántas cosas te vas a tener que desalinear, pero de muchas te vas a tener que desalinear. Y lo que sí te aseguro es que es un camino apasionante, es una aventura. Nunca te vas a arrepentir de transicionar en esto porque vas a conocer al Dios verdadero y lo tremendo de sus abundantes riquezas para vos como iglesia, como su hijo escogido, que aquel que te ama y hay... Inf in tremendas, inquebrantables promesas, y hay riquísimas bendiciones y tesoros terribles reveladores para ayudarte a ascender y e ir a un lugar de gobierno y de conquista en Sion que te esperan y que están por delante. No te desanimes, no vayas atrás, no mire al costado, ni a la derecha ni a la izquierda, ni menos para atrás hay algo por delante, no importa a costa de qué o quién, a quién pierdas en el camino o qué tengas que dejar en el. El camino, cualquier cosa es digna de ser dejada en pos de seguir aquel que te ha llamado y aquel que ha muerto y ha dado toda su sangre y toda su vida por tu vida y que siempre te quiere ver de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque el único lugar que Dios te quiere ver es en el lugar de más que vencedor, ahí en Sión reinando, no solo ascendiendo a Sión, sino vos convirtiéndote en ese Sión que luego alienta, inspira, impulsa a que otros asciendan con vos. you